gente y bienvenidos a manualidadesconniños.com. Soy yo, Mervi, y en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer un cuadernito en miniatura utilizando tan solo una hoja. Y para esta manualidad vamos a utilizar papeles de diferentes colores. Podemos utilizar el papel que queramos y lo que vamos a hacer primero es doblar el papel en el lado más corto. Luego vamos a doblar nuevamente. Vamos a abrir el papel y ahora vamos a doblar en el lado más largo. Vamos a doblar nuevamente. Vamos a abrir el papel nuevamente. Y ahora en el lado más largo vamos a hacer tres cortes. Vamos a abrir nuevamente y vamos a doblar en el lado más corto. Vamos a hacer el corte final en el medio. Luego vamos a doblar las ventanitas hacia los lados. Vamos a poner boca abajo. Y vamos a doblar desde abajo hacia arriba. Y desde arriba hacia abajo. Vamos a doblar nuevamente. Y luego vamos a traer los lados hacia el centro. Vamos a doblar formando el libro. Y vamos a buscar una página que no tenga ningún tipo de doblez. Luego podemos dibujar o podemos utilizar pegatinas. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! Y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte para ver más videos en mi canal.